buenos días, muchachas. Ayer ya ni me despedí de ustedes. Pero buenos días. Ya me voy a trabajar. Ayer me tocó cerrar. Pues ya salí tarde. Y pues ya no me despedí. Y ahora me toca a las 9 de la mañana. Así de que ya me voy. Y empezar un día. Supuestamente ahora estoy de 9 a 2 de la tarde. Pero Mili me está diciendo que no hay otra cocinera, que nomás me toca con puras muchachas nuevas. Entonces, quiere decir que no voy a salir a las 2. Eso quiere decir que voy a salir hasta las 5. Y no sé por qué me está poniendo los lunes de 9 a 2. No sé. Pero bueno. Y hasta las demás se quedan sorprendidas. Me dicen de 9 a 2. Pero ¿cómo se va ya? Ay, esta camisa no me gusta porque siento que aquí me ahorca, me ahoga. Ay, me puse esta porque no tengo uniformes. O sea, tenemos esta. Tengo dos negras, pero de dos negras nomás aparece una. No sé por qué, dónde está la otra, no sé. Pero tengo dos negras, dos azulitas y la roja. Porque las demás, la morada, la verde, la gris, la otra gris, ya no nos la podemos poner. Esa nomás nos la ponemos cuando está la promoción de las hamburguesas que se anuncia en la camiseta. Pero como esta no es una promoción, pues todavía no la podemos poner. Pero nadie se la pone. En verdad aquí, yo creo que les gusta estar lave y lave los uniformes a cada rato. Yo sí los lavo también a cada rato, muchachos. Pero yo me las pongo todas. Pues ya llegué. Y empezar el día. Les veo al rato. Ay, muchachos, ahora no les he grabado nada, nomás les grabé en la mañana, creo que en la mañana les grabé, pero ahí ya no les grabé nada. Me fui a trabajar, yo entraba de 9 a 2 de la tarde, pero no había cocinera, entonces yo bien contenta andaba celebrando que me voy a las 2 de la tarde y bien feliz. Y mi amiga me dijo, pasajeros, del avión que va a hacer escala a las 2 de la tarde, no se va a poder ir a su casa. Y me tuve que quedar hasta las 4. Yo me tuve que quedar hasta las 4 porque Mili iba a salir. Y ya no pude. Ya pues yo ya no tenía que me cuidar a Emily. Entonces yo le dije a mi jefa, que estaba en ese momento, que si me podía salir a las 4. Me dijo que sí. Ya a las 4 llegaron los cerradores. Y pues ya me vine. Pero yo bien contenta porque yo iba a salir a las 2 de la tarde. Pero mañana entro igual, mañana es de 9 a 5. De 9 a 5 y media. Así es que, ¡ay! La ropa, tengo que lavar la ropa, muchachos. Bueno, la puse en Downy ahorita. Porque cuando la lavé, no le puse Suavitel. Ah, pero todavía se está lavando. Y ahora no hice de comer. Tengo mucha comida. Tengo tamales que le compré a mi amiga. Tengo... hay pizza. Tengo tacos. Tengo tacos de los que hice yo. ¿Qué más? Tengo la comida que me sobró del otro día. Mis zucchinis. ¿Qué más tengo? No recuerdo qué más hay en la refri, pero sé que hay algo más. Entonces yo no hice de comer. Y pues que me voy. Y luego estoy aquí esperando porque mi hijo hizo carne asada. Y estoy esperando a que me traigan el carro para poder ir por mi plato de carne asada. Hace mucho que no como carne asada. Y no la como porque no es porque no compré la carne. No, porque yo no tengo asador, muchachos. Antes, pues, yo tenía asador, ¿verdad? Pero no tengo asador, entonces no tengo en qué hacerla. Pero me voy a comprar un asador para asarla. Porque, la carne de asada es riquísima. Así de que
Ya, yo creo me despido de ustedes, no hice nada, nomás estoy lavando la ropa. Llegué a recoger mi cuarto porque mi cuarto era un desmay. Y pues mejor me puse a recoger mi cuarto y fue todo. A doblar una ropa que tenía y ya. Es esto. Así es que yo ya me despido de este vlog. Muchísimas gracias, las quiero mucho. Y gracias por siempre estar aquí. Que pasen una muy bonita noche. Bye. Me dice mi hijo,
comer aquí, muchachos. El día de ahora vamos a comer aquí. Nunca comemos, o sea. Ay, vamos a encontrar todo mojado. ¿Verdad? Santa María Cancuta. Muchachos, a mí no me gusta venir a este tipo de lugares porque encuentras aquí mismo en el pueblo, terminas encontrando todo el pueblo. Y aquí acabamos de ver salir a muchos. Emily, déjame hablar, hija, porque yo estoy grabando. Bueno, este restaurante lo acaban de abrir, entonces me habían dicho que aquí vendían unos tacos de birria buenísimos y dije yo, bueno, pues vamos a ir. Mi hijo estaba esperando a que yo lo invitara el viernes y no lo invité, pero antier creo. Quería que yo lo invitara también. No sé si hace como 3-4 días. ¿Lo invitaste? No, él vino y él se los compró. Y me dijo, tú no me invitaste, pero yo sí te lo puedo invitar, me dijo. Pero yo acababa de comer. Entonces le dije que no tenía hambre. What the fuck, lo habías quedado para mí. Entonces le dije no tenía hambre y pues no los compré. Vamos a comer tacos aquí o no sé, torta, burrito. ¿Tú los tacos? Vamos a probar los tacos. Y nos vamos a ir a la casa después de aventarnos los tacos. Nos vamos a ir al gimnasio. Ay, muchachos, y luego, ¿qué creen? ¿Cuántos tacos se comen ustedes? Porque fíjense que les voy a contar. Emily, déjame hablar. Les voy a contar. Yo le conté a alguien que yo me comía 4 o 5 tacos, porque sí me los como. Y me dijeron, ¿cómo? Si yo nomás me como 2. Y yo dije, ¿qué? Y le dije, ¿cómo? Si yo me como, yo sí me puedo comer los 4 o 5, ¿verdad? Si Mimi se come 3. Depende de qué tipo de tacos. Se come 4, ajá, o sea, sí. ¿Saben dónde sí yo no me lleno con 4 tacos? Es en los tacos del Taco Bell. Los crunchies, esos yo no me lleno. Yo necesito por lo menos para mí sola unos 6 o unos 8. A mí no me gustan los tacos de ahí. Vamos. A mí sí me gustan los tacos del Taco Bell. A mí donde sea. Taco. Y aquí vamos a comer. Nada más de que Mili. Bueno, no Mili. Mi yerno. O sea, Daniel. Me mandó un café. Porque lo mandé a pedir. Porque si no, no me lo manda. Yo le dije a Mili, Mili, tráeme un café. Dile a Daniel que la suegra también toma café. Entonces, me mandó un café. ¿Viste que te dijo cuando tú dijiste? No vamos a tomar, no vamos a comprar café, me dijo. Y a mí café también. ¿Sí? Ah, y le trajo un café a Emily también. Don't watch me. Verás, cuando tú quieras salir, no te voy a sacar en mi video. O verás. Aquí están los tacos de birria, muchachas. Aquí no te dan para que comas aquí. O sea, te lo dan en esta cosita. Miren, Mili pidió 3. Yo pedí 4. Para que ustedes vean. Si me los como, es que estos son taquitos. Yo creo que yo con esto me lleno con unos. A lo mejor como unos 6. No sé. Y Emily nomás pidió carne. Pero ¿cómo están, Mili? Están buenas, ¿verdad? Son de birria. Sí, están buenas y tienen mucha carne, ¿eh? Tienen mucha carne. Acá estamos cortando un cartón que necesito con Mili para el conejo. Y aquí tengo 3 escaleras. ¡Apúrate! Dije, vamos a ir para el yankee, ¿no? ¡Ay, sí! Fíjate. Tengo 3 escaleras. Y yo estoy en la mera de arriba. Y yo ya me andaba cayendo para abajo. Y peor que me iba a ir de espalda. A ver, métela, ve. No, la dobles, nomás métela así y la vas a poner así. Pero no voy a poder nomás así, luego así. Sí, cabe, sí puedes. Entonces, yo me andaba ya cayendo aquí para allá y Mili ni me dejó. No puede, look. Vos tenés que doblar. Doblaron, ni modo. Y Mili ni siquiera me detiene, o sea, yo ya iba así para atrás y ella ni me detiene. O sea,
no le importa cómo le iba a caer. Uy, no, olvídense. Ahí me hubiera dado en toda la mandarina yo. Y la Mili ni siquiera auxilio, socorro. Ay, no. Y ando aquí poniéndole este cartón. A la fuerza, Mili. Ando poniéndole aquí este cartón porque él se hace del baño en el pamper. Pero más bien hace un despedazadero el pamper. Y el cartón que le puse también lo hizo esto. Pero si allá todavía no está ni acomodado, mira. Dóblale la mitad de la pedacito de allí nomás, ni de ahí de la esquina. Ah, como si fuera. Ya se abrió la cosa de allá, mira. ¿Ya viste? A ver. Muchachas. Les juro, eran 4 tacos, pero hoy quedaba tan llena porque esos tacos tenían mucha carne, ¿verdad, Mili? Sí, de ese es hard. Sí, pues para que veas. ¿Qué crees que estaba jugando o qué? Bien. Siento los tacos aquí de por sí. Yo no puedo comer porque si los siento aquí, ay, no, ya está asco. Hasta asco me ha dado a mí. Ay, no. Dejen acomodar esta cosa. Ay, es que este cartón está bien duro. Duro. ¿Qué era eso yo? ¿Qué me dijiste? Que lo doblaras, abuelo. Ahora resulta que ya lo metí. Ya lo metí, pero no queda donde quiero que quede. Este conejo nos trae bien apuradas. Pues, ¿quién te dijo que ganabas un conejo? Yo. ¿Entonces? Miren, la idea de. Ya se me murió la madre que. Dice, ¿quién te dijo que agarraras un conejo? Es que la idea fue esta. Le dije a la señora, ¿a cómo me dé el conejo? Me dijo a tanto, oh, pues démela tanto porque voy a llevarme 2, porque ella le va a comprar uno y el otro yo. Resulta ser que ella no le compró nada. Buenos días, muchachos. Como loca, me acabo de despertar. Nomás alcancé a lavarme los dientes y mi cara. Me iba a echar mi cremas. Ah. Pero mi hijo me estaba brilló bien noqueada. Dice el que necesita ir a recoger el pastel de Nathan a la 1. Y ya son las 12. A la 1. A las 11 él tenía que recoger el pastel de Nathan y son las 12. Entonces, le voy a dejar el carro para que vaya a traer lo que va a traer. Es el cumpleaños ahora de Nathan. Voy a ir a forrarle su regalo. Nomás que no se lo voy a forrar con papel de regalo. No, yo tengo mucho papel de Navidad. ¿Para qué voy a gastar? Para que el niño nomás le haga así. Y ya, no. Yo le voy a poner papel de Navidad. Vamos a hacer eso y pues yo pienso que estoy invitada a la cortada del pastel con mi nieto. Yo pienso. Fíjense que yo era lo que iba a hacer ahorita. Yo iba a despertar a Mili, iba a decir a Mili, Mili, vamos a comprar un pastel para Neita. Por última vez me dijo, ma, te está
cuarto porque no cabemos los tres en la cama. Entonces, yo le he tenido que comprar una camita. ¿Qué les cuento? Ayer y antier ha llovido tan feo, pero tan feo que si ustedes vieran ahorita cómo está, parece que aquí no pasó nada. Mi hijo sigue teniendo el mismo problema de la casa, que se le mete en la casa por el techo. Pero es que este no era tiempo de que lloviera, entonces yo todavía le dije a mi hijo, tenemos tiempo de buscar quién viene a ver el techo para cuando se llegue el tiempo de la lluvia, ya esté el techo arreglado. Y me dijo, ok, pero estábamos esperando que viniera un familiar de nosotros porque se dedica a eso. Pero todavía no ha venido. Entonces llovió tan feo que mi hijo tuvo que ir a comprar muchas cosas a la tienda para ponerlo en el techo para que no se le metiera el agua. Porque es un problema eso, olvídense. Y no sé si recuerdan, hace mucho, el año pasado, él tuvo ese mismo problema y yo anduve con él arriba del techo, acomodando la carpa, poniendo todo. Y a nosotros no nos funcionó. Así, nosotros no tenemos cabeza para eso. Pues, al final, tuve que... How you get up there? Decirle a su papá de él... Mama, how you get up there? Que por favor viniera a ayudarle a su hijo. ¿Qué? How you get up there? Por las escaleras, ¿eh? Y esta vez yo no tuve que decirle a su papá. O sea, mi hijo fue y lo buscó. Yo fui yo. ¿Fuiste tú? Sí, yo fui a ver a mi papá. ¡A la maíz! Con razón tengo calor. ¿Quién trae el calentón en este carro? Y esta vez, pues mi hijo me dijo, voy a ir a buscar. ¿Qué hay, Emel? Ay, mene. Súbete así como sea. No puedo. Ok, ahorita le digo a Luis que acomode ahí atrás. Ok. Y esta vez mi hijo me dijo, voy a tener que irla a buscar yo para que me ayude. Buenos días, muchachas. Creo que ya les había dicho buenos días. Pero aquí estoy haciendo unos frijoles. Porque se me antojaron con unos huevos. Así que... Y acá... Estoy hirviendo los que me sobraron. Para que no se me vayan a arruinar. Y este es mi desayuno, muchachos. Esta no es salchicha normal. Esta es una salchicha, no sé cómo se llama, pero es diferente. Pero se me antojó ponerle esas. Es de que este es lo que voy a desayunar. Y ya no le voy a acercar tanto a la cámara porque ya me fijé que en televisión se mira diferente. Y como que se mira muy movido, muy de cerca, no sé. Emily ya despertó y mira, con suéter. Cuando yo desperté también apagué el aire porque tenía frío. Toda esa ropa es mía, muchachas. Ay, Dios mío, yo la lavé y ahora no la guardo. ¿Qué? El pan. Yo iba a desayunar también. Yo me desperté con hambre porque ayer no comí mi lonche. ¡Oh, sí comí! No me acordé si comí. Muchachas, vamos para la casa de mi... ¡Ay! ¡Ay! Vamos para la casa de mi hijo. Ahora es el cumpleaños de mi nieto, cumple 2 años ya. Y vamos para allá. Yo voy con Milly nomás. Emily ya está aquí con mi hijo. Y le van a cantar su Happy Birthday. Ya se llevaron el regalo. Emily, yo no compré papel para regalo. Entonces yo forré los regalos con papel de Navidad. Pero al revés. Lo forré al revés, o sea, la parte blanca la dejé por fuera y lo de Navidad por dentro. Y pues ya Emily le dibujó unos corazones y no sé qué tanto le puso allí. Y le dije, ok, pues Emily, ok. Yo le venía diciendo, tú nunca vas a dar un Rappi Paper así como ese. Ella le venía diciendo. Yo le dije, es customized, no te creas, es customized. Porque vi que había un montón de corazones. Sí, Emily.
comida, no nada de eso, no, nada. Nomás es una partida de pastel y cantarle su happy birthday a mi niño que va a cumplir 2 años. Ahora cumple 2 años. Y para en septiembre, no, octubre. The fuck, que te estás olvidando de mi birthday, what the fuck? Ay, porque yo cumplo... Deja de decirme las palabras en mi canal. Ok, yo cumplo 20 de septiembre. Sí, Mili cumpleaños en septiembre, mi hijo cumpleaños en septiembre. Emily, octubre. Y en octubre le voy a hacer una comida a Emily y le voy a hacer una comida a Nathan también. Festejándole su segundo año. ¿Y mi comida niño. Cuándo? En septiembre. Pero tú no dijiste que ibas a saber. Sí, te dije y me dijiste, si no va a venir nadie porque no tengo amigas. Y yo te dije, pues nomás las que tienes y ya. O podemos celebrar los tres, Mili. Los tres a la misma vez. Sorry, pero yo quiero mía sola. Oh, perdón. I'm not having happy birthday. Y la Nancy anda con... Yo no creo que vino. ¿No? Y a menos que... Y ya llegamos ya aquí, vino. A la casa de mi... Ya llegamos aquí a la casa de mi... Sí, aquí atrás de ella. Ahorita les enseño, ¿ok? Les voy a grabar poquitito para que vean. No cuesta nada, nomás el pastel, pues, porque no es nada que se esté... Todo dormido. Sí, miren su pastelito de Nathan. El otro día, sí. Les enseñé, pero miren la Emily. Según le decoró la caja. Le decoró la caja a Nathan. 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 Emily, hazte para allá, pues. Ahí. Neita. Es del otro lado que está el mono. ¿Qué es esto? ¿Es un bed? Sí. All right. Wow. Este es Coco Melon. Sí. Wow, a ver si se quiere acostar allí. Ahora quiere que lo saque. Mira. What is that? Huh? Make it. 40's best and taller. Aww. Yeah, Papa. It's a couple men that make it. Wow. Is he looking at it? Yeah, he's looking at it. ¿Qué es, Papa? Las cobijas para tu cama. Look, Papa, can you not bed and you not got blankets? Aww. And beds. Pues tiene que armársela para que duerma, ¿verdad? Un castel pastel.